Si te suena familiar alguna de las escenas que acabas de ver, significa que eres un ser humano y que probablemente trabajes con objetos para el modelado visualización de arquitectura. Y es que las bibliotecas de objetos nos pueden dar verdaderos dolores de cabeza. Yo creo que merece la pena intentarlo y olvidarnos ya de no saber dónde he dejado un objeto que me descargué, no acordarme cómo se llama o no tener claro si ese objeto me vale o no según el programa donde vaya a visualizar finalmente, ¿no? Así que vamos a ver tres puntos que sintetizan bastante bien este trabajo con bibliotecas de objetos. La procedencia del objeto según el tipo de objeto que esté buscando, el trabajo con esos objetos en el programa de destino y por último la nomenclatura y almacenamiento de objetos. Nos han preguntado en el curso de Lumion de Especialista 3D de dónde me descargo yo los objetos que utilizo para las imágenes. Y a eso tengo que responder con otra pregunta. ¿Qué tipo de objetos estás buscando y para qué lo necesitas? Porque si estamos trabajando con un software BIM, como puede ser Revit o Archicad, y lo que estamos buscando es un objeto que forme parte de la construcción, como puede ser, no sé, puertas, ventanas, muebles de obra, que en Revit serían familias cargables, ¿no? Eso o modelarlo tú. Pero si hablamos de mobiliario, la cosa no está tan clara porque los objetos no siempre están preparados para visualización. Vamos centrando en este tipo de objetos, ¿vale? Y vamos a ver un par de ejemplos de una biblioteca de objetos BIM y a ver qué pasa con estos objetos en cuanto a visualización. Bueno, todo el rato voy a hablar de bibliotecas de objetos gratuitas. Si compras objetos que a veces salen más rentables nada más que por el tiempo que te ahorra, pues el objeto se va a ver de puta madre, evidentemente. BIMobject, que bueno, yo creo que es la más extensa, la más conocida, ¿no? Tipo de objeto BIM. Aquí, mobiliario y decoración. Cama. Si tenemos que visualizar una vivienda, una cama cae seguro. Bueno, aquí ya estamos viendo que muchas opciones tampoco tenemos. Vale, pues vamos a descargarnos una que tenga buena pinta y otra que tenga mala pinta y a ver qué tal se ven. Por ejemplo, esta de aquí tiene buena pinta, que sería esta. Y sin embargo, cuando le doy a descargar, no me permite descargarla, ¿vale? Solamente me da información del producto en PNG, así que descartada. Y bueno, esta de aquí también tenía buena pinta, que sería esta, que parece que lleva hasta una almohada y ropa de cama, así que nos va a venir genial. Me la voy a descargar para Revit. Pues esta sería la cama en Revit. Bueno, no está mal. La tela parece tela. Yo lo que siempre me fijo es que el objeto en sí tenga bastante detalle, que no tenga aristas cortantes, etcétera, porque si no, luego se nota un montón. Cuando vamos a visualizar eso y, por ejemplo, una cama, no me apetece para nada usarla, ¿vale? En ese sentido, estaría bien este objeto, pero nos faltaría mucho, porque esa imagen que se veía aquí no es real. Este objeto no cuenta con tanto detalle, ni con la ropa de cama, ni con la almohada, ni nada. Y al final nos costaría más tiempo buscarle accesorios para que realmente esto lo pudiéramos utilizar para visualizar un dormitorio, ¿no? Y aparte, he entrado aquí. Y tampoco me deja cambiar el material. Pensaba que era un parámetro que venía con esta familia, pero no. Pero bueno, vale, la podríamos dar por buena. Ahora voy a buscar una que tenga mala pinta. Sería esta de aquí, porque no sé, me da la sensación de que este modelo tiene poco detalle en cuanto a geometría. Sería este de aquí. Y de hecho, no me deja descargarlo para Revit. Aquí la conclusión que yo saco es que tenemos muy poco donde elegir. Va a pasar a un tipo de objeto que nos dé más opciones, ¿no? Que en este caso podrían ser silla. Le he aplicado el filtro para que el objeto esté disponible para Revit, ¿vale? Y es que, claro, para visualización necesitamos que haya donde elegir, porque no es que necesitemos una silla, es que necesitamos descargar una silla con unas características concretas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que necesito una butaca para un rincón de lectura, porque me han pedido que haga una escena como esta. Claro, ya con esta premisa no tengo tanto donde elegir. De hecho, de todas estas que hay aquí, la única que me podría más o menos valer serían estas de aquí. Así que voy a descargarla y por si acaso voy a buscar también la categoría de sillones. Tendríamos varios aspirantes que he encontrado que nos podrían valer. A este parece que se le ve hasta las arruguillas de la tela. A ver si es verdad. Y esta también podría estar bien. Así que nada, me lo voy a descargar y vamos a ver cómo se ven en Revit. Aquí estarían. Una me ha dado error al intentar cargarla. Así que pasamos de ella. No me voy a poner ahora a editar la familia. De estas cuatro no están mal, la verdad. Aunque la que parecía que se le iban a ver hasta las arrugas de la tela, bastante regular. Pero bueno, vamos a llevarla a Lumion a ver qué tal se ven. Ya sabes que para llevar a Lumion tienes que exportar los objetos de Revit a un archivo colada, un .dae. Aquí
En este caso, sobre todo, importante que suavice bastante las superficies, ¿vale? Y lo exportaríamos. Y aquí es cuando nos vamos al programa de destino, donde vamos a visualizar, en mi caso, Lumion. En este punto enlazamos con el punto 2 que te comentaba al principio, que es el trabajo con objetos en el programa de destino. En general no es tan mal, aunque yo en todo caso me quedaría con esta. A las demás les veo algunas cosillas raras y no me convencen, la verdad. Estos mismos objetos que me descargué de BinObject como familias de Revit, también me los descargué como archivos de SketchUp. Porque eso sí es cierto, BinObject normalmente nos da un montón de opciones de extensión de los objetos que tienen, ¿verdad? ¿Y por qué me los descargué también como objetos de SketchUp? Voy a importarlo y ahora te cuento por qué. Lo primero de todo es tener en cuenta que dentro de Lumion ya tenemos la opción de crear categorías en una biblioteca interna que lleva para las importaciones. Así que aquí podríamos crear las categorías que quisiéramos y que nos fueran útiles. Y bueno, antes de nada, tener en cuenta que en Lumion ya tenemos una biblioteca interna, así que podríamos aquí también crear categorías para los objetos importados. Y también nos podría eso facilitar nuestro trabajo con bibliotecas de objetos. Y serían estos de aquí. ¿Qué mejoras tengo al haber importado directamente objetos de SketchUp? Bueno, lo primero es que el que me daba error en Revit, aquí no me ha dado ningún problema, aunque este objeto la verdad es que no me gusta mucho. Y lo segundo es que todos se ven un pelín mejor, si nos fijamos en los detalles. Pero esto es normal, esto no es culpa de Revit ni es culpa de nadie. Es que si tu programa de destino donde va a visualizar es Lumion, por ejemplo, como mi caso, es mucho mejor que importes directamente objetos con una extensión que admita el programa. Porque si nos vamos aquí, vemos que Lumion admite objetos nativos de SketchUp y otras extensiones. ¿Vale? Por supuesto admite los archivos .dae, los coladas, pero no admite familias de Revit. Por eso tenemos que hacer primero esa conversión y luego importar a Lumion, ¿no? Eso tiene dos problemillas. Bueno, en realidad tiene tres. Cuando hacemos la conversión en el programa, podemos perder un pelín de calidad, en este caso en la geometría, como acabamos de comprobar. Luego, el hecho de hacer esa conversión siempre implica invertir un poco más de tiempo con cada objeto, ¿no? Aunque te descargue de donde te descargue el objeto y sea el tipo de objeto que sea, siempre te recomiendo que le eches un vistazo antes de importarlo en el que sea tu programa de destino y, por supuesto, antes de añadirlo a tu biblioteca de objetos. Y por último, si queremos usar objetos de Revit en Lumion, tenemos que exportar a archivo.dae cada uno de esos objetos por separado, no como he hecho yo, que he exportado las cuatro sillas a la vez. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a apagar esta capa. Si yo ahora necesito mover un poco una silla, no puedo. Este conjunto Lumion lo considera como un solo modelo importado. Y además va a moverse con respecto al origen que tengamos en Revit. Este sería el origen de Revit y por tanto, imagínate que apagamos todo, dejamos solamente una silla, pero para poder moverla tenemos que seleccionar desde aquí y moverla. Sería bastante incómodo a la hora del trabajo con objetos. Pero vale, vamos a suponer que en Revit vamos a exportar únicamente lo que sabemos que necesitamos seguro para una escena. Vamos a suponer, sé que es mucho suponer, pero vamos a intentarlo. Esto es todo lo que necesito en Revit para visualizar en Lumion esta escena, ¿vale? Lo exportamos a Lumion y tendríamos esto. ¿Y qué pasa ahora? Que si yo decido que mi punto de vista es este, que yo quiero mover un poco a la izquierda la silla. Claro, ¿ahora qué pasa? Tengo que irme a Revit, moverla, girarla, lo que necesite y volverlo a exportar. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Más tiempo, más modelos exportados e importados. Y al final puede ser que por no tener que invertir más tiempo, acabemos por utilizar un punto de vista que igual no es tan interesante como el que pensábamos al principio. Si yo tengo ese objeto, en este caso la silla, por separado en Lumion, ya sea un objeto de Revit o sea un objeto de SketchUp, sería mucho más sencillo porque lo tendría aquí preparado. Lo coloco y ya, bueno, lo que necesitemos, lo giramos, lo movemos. Por eso, siempre te voy a recomendar que si trabajas con Revit o con un programa de modelado que utilice una extensión diferente a tu programa de destino, el programa donde va a visualizar, en mi caso Revit y Lumion, tenga en tu biblioteca tu objeto ya preparado para
para trabajar con ello en el programa de destino. Y si es en un formato que admita el programa de destino de forma nativa, en este caso SketchUp, pues mejor que mejor. Y que cuando tengas tu modelo preparado para llevártelo a Lumion, apagues todo lo que sea mobiliario y lo coloques directamente en Lumion. Porque aunque al principio pueda parecer que eso significa repetir trabajo, en realidad te va a ahorrar muchísimo tiempo. Si el objeto que estoy buscando no lo necesito expresamente para el programa con el que suelo modelar, en mi caso es Revit, siempre que sea de mobiliario o decoración, acabo buscándolo en 3D Warehouse. Una biblioteca súper extensa y al final siempre me es más fácil encontrar el objeto concreto que estoy buscando para una escena que en una biblioteca de objetos BIM. Hablando en cuanto a características que yo necesito para visualización. Por ejemplo, estas tres opciones al final cumplen bastante mejor las características que yo andaba buscando para este tipo de escena, aunque claro, a esta biblioteca le pasa como a cualquier otra que nos dé opciones gratuitas, ¿no? Y es que hay objetos que están muy bien y otros objetos que, bueno, independientemente de dónde los descargues, por favor, siempre testéalos antes de añadirlo a tu biblioteca. Por tanto, comprueba qué extensiones son las que admiten los programas que tú utilizas, el flujo de trabajo más útil para ti para combinar ambos programas. En ese caso, va a merecer la pena que en tu biblioteca tenga el mismo objeto con varias extensiones diferentes. Porque esa pequeña inversión de tiempo al principio te va a ahorrar mucho tiempo y disgustos cuando hagas tu proyecto. Vale, Marta, ya sé de dónde tengo que descargar los objetos, ya sé qué extensiones necesito, cómo organizo yo esos objetos en mi biblioteca. Pasaríamos al último punto, que es la nomenclatura y almacenamiento de los objetos. El almacenamiento va a depender, sobre todo, de cuál es tu entorno de trabajo. Si trabajas en una oficina física con más gente, tendréis seguramente un servidor local. Si trabajas contigo mismo, vas a saber mejor que nadie dónde te es más útil guardar los objetos. Y si tu caso es como el mío y trabajas con más gente pero de forma remota, te recomiendo que tengas un servidor virtual sincronizado en los ordenadores de la gente que vaya a utilizar esa biblioteca. En nuestro caso usamos Mega, pero bueno, ya sabes que hay mil opciones, ¿verdad? ¿Y ese almacenamiento cómo se organiza? No subcarpetes mucho. De hecho, no subcarpetes nada. Lo que sea hasta ahora de productividad, que bueno, no es gran cosa, pero en ello estamos. Lo he aprendido de Stepien y Barno, que comparten información súper útil sobre productividad e identidad digital. Al final, ¿qué sentido tiene subcarpetar una biblioteca de objetos? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, por tipos de estancia. Imagínate, carpeta muebles de exterior. Igual tengo una mesita, por ejemplo, esta de aquí en la carpeta de muebles de exterior, pero resulta que quiero utilizarla como mesita de noche en un dormitorio. Ya no me va a ser tan fácil acceder a ella. No sé, por ejemplo, puede que esta alfombra la haya colocado en la carpeta dormitorio, pero resulta que quiero usarla en una sala de espera de una clínica pediátrica. Así que tenemos literalmente tres carpetas. Muebles, decoración y vegetación. Vegetación apenas la uso desde que utilizo Lumion. Decoración, de hecho, casi que me está sobrando ya. Porque con la nomenclatura que usamos, casi que podrían estar todos los objetos que hay en decoración dentro de muebles. Y con esto pasamos a la nomenclatura. ¿Nosotras qué usamos? ¿Un código de 3 o 4 letras para definir qué tipo de objeto de mobiliario estamos buscando y así organizar la carpeta por nombre, seguido de barra baja y un número con 3 dígitos para que sencillamente se vayan ordenando? Por ejemplo, cualquiera de estos casos. Mes barra baja 053. Mes para mesa, alf para alfombra, etc. Al principio escribíamos una pequeña descripción detrás de cada objeto. Vimos que no valía para nada, así que en las siguientes ya desapareció esa descripción. En el caso concreto de la decoración, utilizamos el mismo criterio, pero delante lleva siempre las letras deco. Deco barra baja cua de cuadro 037. Si por ejemplo necesitamos varios libros diferentes para colocarlo en una estantería, en lugar de buscar L y B de libro, buscaríamos deco barra L y B de libro y accederíamos a todos los libros que tenemos en la biblioteca. ¿Significa esto que esta es la mejor forma de nombrar los objetos de una biblioteca? No, para nada. Sencillamente es la que nosotras hemos encontrado más útil hasta ahora.
Nuestros clientes no nos piden amueblar por fabricante, por ejemplo. Nos piden un estilo o nos dan una referencia con una imagen para que nos hagamos una idea del tipo de mobiliario y decoración que están buscando. Así que con este sistema tenemos suficiente. La forma más útil de nombrar tu objeto dependerá de cómo sea tu flujo de trabajo. Le pregunté sobre este tema de nomenclatura a Jesús Sanz de Amo 3D Visual, que son unos cracks. Comentó una forma muy pro que conoce para nombrar objetos de biblioteca. Y es nombrar cada objeto según diferentes características que funcionen como hashtags a la hora de buscarlo y así te facilite bastante el trabajo según qué tipo de búsqueda o qué criterio necesitas en cada momento. Por ejemplo, si tuviéramos este sillón, que es de la marca B&B Italia, al descargarlo, se llama H1G, no sé qué. Si usáramos este tipo de nomenclatura, y queremos diferenciar por nuestro flujo de trabajo, por ejemplo, entre fabricante, color y estilo, le pondríamos, en mi caso, primero las tres letras para diferenciar el tipo de objeto, barra baja, marca, barra baja, color, barra baja, estilo. Con este objeto podría ser SILL de sillón, B de marca, beige de color, nórdico de estilo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que si necesito amueblar una estancia entera con muebles de la marca B&B, escribo en mi buscador el código que haya utilizado para esa marca y me van a aparecer todos los objetos que tenga etiquetados con esa marca. Si resulta que el criterio es amueblar toda una estancia con estilo nórdico, todo lo que haya etiquetado con estilo nórdico me va a aparecer primero y de la misma forma el color, que en mi caso lo uso bastante. Supone un esfuerzo hacerlo así para cada objeto de tu biblioteca, pero creo que también nos puede facilitar el trabajo de cara a futuros proyectos. Tanto para la ubicación de tu biblioteca como para la nomenclatura, te propongo que invierta un poquito de tiempo en ver primero cuál es tu flujo de trabajo habitual y por tanto cuál va a ser la forma más útil de organizar esto para ti. Si te ha gustado este vídeo, igual te puede interesar otro que va a aparecer por aquí en algún sitio. Y si te ha parecido interesante, te invito a que te apuntes al directo que vamos a hacer dentro de muy poquito en Especialista 3D, donde vamos a hablar cosas muy interesantes sobre visualización de arquitectura y que aparecerá también por aquí y si no, en la descripción del vídeo. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal todavía, pues muy mal, no sé qué estás esperando. Así que suscríbete ya. Hasta pronto.